Buenas. ¿Qué tal? Volvimos acá a San Antonio Este. Este, por si no se entiende bien. Y hace dos días que estamos con viento, marea alta, tormenta, todo junto. Pero bueno, el lugar sigue siendo increíble. Y supuestamente el pronóstico dice que va a calmar. Así que acá estamos, esperando que amaine, diría mi abuelo. Mañana supuestamente ya. Sí, entra a calmar el viento, a levantar la temperatura. Como vieron, el mar está medio loco, medio crecido. Y bueno, nosotros acá ahora tomándonos unos mates. Hace un rato nos comimos unos chorizos que están los restos por ahí atrás. Hicimos un fueguito a pesar del viento. Pero bueno, por lo menos ahora tenemos solcito. Estamos acá con un viento de 80 kilómetros por hora, pero con sol. Así que bueno, acá nos vamos a quedar unos días más y nos vamos a una de las últimas aventuras, a hacer la ruta 1 por Bahía Creek o Creek. Vamos a ver cómo nos va. Pues ya está jodido, me lloran los ojos. Pensar que el otro día caminamos como 10 cuadras por la playa, por ahí por donde ahora está repleto de agua. Qué loco la naturaleza, impresionante. Brilla, todavía no llegamos al agua. Bajó muchísimo, como les decía. Allá a lo lejos se ve la orilla y la cangú. Seguimos acá en la playita. Estamos acá acobachados, nos estamos por bañar. Acá tenemos la ducha ahí arriba. Se ve. Acá. No tenés atardecer, miren lo que es esa playa, Seguimos acá en la playita, nos estamos preparando para irnos. ¿Cómo estás, Ro? Bien, ¿cómo va a irme? Estamos preparando todo, vamos a aprovechar que tenemos una manguera ahí, vamos a lavar la cangú, a bañarnos y a salir para la ruta 1, para Bahía Creek. Hacerla completa y que sabemos que hay moneda en la puerta del medio. Allá vamos a la aventura. Este lugar espectacular. Punta Verde. Playa de las Conchillas, un poquito más adelante. Ya tenemos los viajeros. Bueno, nos vamos yendo nomás. Son como las 3 de la tarde ya. Lo hice un poco tarde, pero no teníamos apuro. El día está espectacular. Nos vamos para la ruta 1. Vamos a ver cómo nos va. Miren, es esa playa, no sé si se puede creer. Tuvimos entre idas y vueltas como 2 semanas acá parando. Increíble. Bueno, ahí nos vemos en el camino. Acá tenemos que darle. Salimos acá al asfalto. Y a los 10 kilómetros ya agarramos el ripio. Tenemos ripio, si todo va bien y podemos pasar por todos lados, tenemos como 150 kilómetros de ripio o más, no sé. Vamos a ver. Ahí vamos. Bueno, acá vamos a doblar a la derecha por la ruta 1. Acá veníamos por la ruta A025, la que va a San Antonio Este. Y acá doblamos, no sé si vieron el cartel, hasta el Cóndor hay 175 kilómetros. Así que me parece que eso es lo que tenemos de ripio. Atención, dice acá, próximo 200 kilómetros sin despacho de combustible. Vamos a ver cómo está. Ahí vamos. La costa.
ahí vimos recién que hay carteles que ya te avisan que está cortada la ruta. De... ay, ¿cómo era? ¿Desde dónde? De Caleta de... De Los Loros. De Los Loros. Hasta Bahía Creek, que son 7 kilómetros. Pero bueno, también la gente lugareña nos dijo que pasan por la playa, que hay que ir con cuidado, pero que no está imposible. Así que vamos a ver, no queremos arriesgar más de la cuenta, así que si se puede pasaremos y si no, no. Bueno, ya hicimos 15 kilómetros por el ripio y bajamos un cachito a caminar. Que se ven estas piedras y bueno, queríamos investigar a ver qué se puede ver. Zarpado lugar. Esto en un par de horas está todo tapado de agua. Así como lo ven. Acá puede haber cangrejos. Vamos a ver qué vemos. Hace un calor hoy. Está para el chapuzón, Esta parte de la costa, contrariamente a donde estábamos caminando recién, ya nos quedamos sin piedras. Y acá, no sé si se va a ver, es como una especie de puertito, no sé, algo, una bajada náutica. Tenemos acá los pesqueros. Bueno, el ripio está espectacular, ¿eh? Ya hicimos 35 kilómetros. Acá la playa está buenísima. Nos alejamos un poquito del mar. Es impresionante, parece sierra. Sierra. Sierra con mar. Camino muy en buen estado. Bueno, acá vamos a doblar a la izquierda, nos vamos para Pozo Salado, 5 kilómetros, vamos a salirnos de la ruta un poquito para ir a conocer este lugar que no sabemos bien qué es, pero bueno, es pegadito al mar. Así que allá vamos, el camino hasta acá espectacular, hicimos 60 kilómetros para llegar. Y bueno, ahí vamos, el día mejor imposible. Llegamos. Ya hicimos los 5 kilómetros. Bueno, acá llegamos, pero no pudimos avanzar porque miren la arena que hay. Llegamos a acá. A Pozo Salado. Vamos a ir a caminar. Allá tenemos el mar. ¡Esa! ¿Zarpado o no? Acá debe estar la calle y se la tapó la arena. Acá en verano, por lo visto, alquilan estos dormis. Es un paraíso, miren la playa que hay.
acantilados. Impresionante. Una paz. Solos, nosotros y el planeta. Berta se piensa que va a cazar las gaviotas, pobre. Bueno, acá estamos, terrible lugar. Calorcito, vaya para nosotros. Vamos a seguir caminando un rato y vamos a volver a la Cangú a ver si llegamos hasta donde está cortado y ver si podemos. ¿Qué vamos a hacer? Así que ahí veremos si podemos o no podemos. ¡Vamos! ¿Casaste o no casaste? Esa cazadora, venga, un beso. Está loca esa negra, loca, loca, le gusta la gaviota. Lo que pasa es que Berta es de mar también. Milanesa, a la milanesa. Bueno, ahí estuvimos ahí en Pozo Salado, nos dimos la vuelta, volvimos los 5 kilómetros y acá estamos en el desvío. Ahora vamos a agarrar para la derecha y vamos a seguir para Caleta de los Loros. Estamos acá a 10 kilómetros de eso. Así que seguimos avanzando y bueno, esperanzado de que podamos hacerla toda. El ripio espectacular, parece asfalto. Acá ya estamos pasando Caleta de los Loros. La ruta 1 propiamente dicha, acá sigue para la izquierda. Pero para la derecha, para donde agarramos nosotros, es como que están haciendo una nueva calzada. Dice cerrado al tránsito, pero teóricamente por acá es por donde tenemos que ir. Así que vamos a ir viendo. Acá adelante tenemos otros carteles, pero supuestamente Vialidad Rionegrina está trabajando acá en el asunto como para que hacer modificar la traza, digamos. Porque la traza original quedó tapada por los médanos. Porque la naturaleza es así, ¿no? No están quietos los médanos. Entonces, bueno, acá tenemos un cartel que a mí me entusiasma. Bahía Creek, o Creek, siempre tengo la duda. 13 kilómetros nomás. Y acá dice prohibido circulación de vehículos. Pero
vamos a ir viendo. Bueno, los primeros kilómetros están parejitos, pero venimos por el medio de la nada. A ver si se ve. No sé si se aprecia cómo vuela arena. Eso es lo que yo les decía, que el médano está en constante movimiento. Voy a cerrar la ventanilla porque es imposible. Igual el camino sigue parejito. Así que ahí vamos. Ahí venimos. Bien pegaditos al mar. Encima está subiendo. No creo que suba hasta acá, hasta donde estamos nosotros, pero seguramente sube bastante. Tenemos 13 kilómetros, nos quedan de esos 13, 9 para hacer. Viene todo bien por ahora. Bueno, acá se acaba todo. Cagamos, me parece. Ahí vamos a ir a caminar un poquito, pero lo vemos muy difícil. Adiós, entusiasmo. Bueno, ahí nos dimos la vuelta y estamos buscando una posible bajada. Ya estuve caminando. Acá hay una. Pero esta no es la que vi. Que viste, mandaste. ¿Pensás que podés? Pero pará, porque tengo que verla de vuelta y encararla con ganas, no filmo todavía. Ah, bueno. Estamos filmando. Ahí vamos a ver. Voy a volver a mirar lo que ya estuve mirando caminando. Y lo más difícil es llegar hasta ahí, hasta lo firme. No, ya me la pasé, me parece. Allá estamos. Bueno. Lo vamos a intentar. Ay, qué bus. No, no. Dale, cangú. No, nos quedamos. Para. Nos quedamos. Bueno, nos costó un montón, pero la sacamos de ahí donde nos quedamos. Ya estamos en la playa, tenemos que hacer como un kilómetro por acá y volver a subir. Vamos a ver cómo nos va. Le bajamos la presión a las ruedas y acá por donde quedamos es más durito, más conchilla. Así que ahí vamos, vamos a ver qué onda. No creo que lo podamos filmar porque estamos los dos a pleno. Bueno. Pasamos y ya sabemos que no nos queda nada más difícil. Ahí estamos inflando las ruedas. Miren, la habíamos planchado para que pase. Esa es la subida a la playa, al camino, y la bajada fue lo más difícil. En la subida no nos encajamos, pero en la bajada estuvimos como una hora desenterrando la camioneta. Con el sufrimiento de que no suba la marea o no pase nada malo. Por suerte pasamos. Ahí atrás nuestro después apareció una camioneta una vez que ya habíamos pasado y nos dijo que lo que nos queda de camino es fácil. Así que muy aliviado. ¿Cómo estás, Ro? Las perras se van a hacer una merienda. Las perruchas. Y bueno, ahora vamos a ver dónde dormimos. Todavía tenemos que inflar las dos ruedas. ¡Qué felicidad! Bueno, gente, ya estamos con las últimas horas de sol. Va, de luz, porque el sol ya se fue hace un rato. Miren para allá. Miren lo que es eso. ¡Esa! ¡Alto día! Bueno, la cuestión es que pasamos bastante bien, como les dije, nos encajamos, pero después pasamos. La cagada, que como bajamos las ruedas, cuando pasamos y pisamos de vuelta el camino, nos pusimos a tratar de inflarlas con nuestro compresor,
pero evidentemente nuestro compresor, como es chiquito, no sirve para inflar así de casi cero, digamos, inflarla por completo la rueda. Así que quedamos acá tirados un ratito, no sabíamos qué hacer, estábamos viendo de poner el crique como para sacarle peso a las ruedas y poder inflarla, pero en el transcurso que estábamos haciendo eso, pasó Federico, un chico de Viedma, en una camioneta, y nos auxilió, nos llevó hasta un kilómetro acá adelante, que ahora vamos a volver a ir, y ahí había un campamento de unos pescadores que nos prestaron un compresor grande. Así que vinimos, inflamos, y ahí estamos por salir a devolver el compresor. Gracias, Federico, si ves esto, nos salvaste la vida. Y bueno, ahí vamos a seguir con la aventura, la verdad que re contentos de haber podido pasar. Y bueno, estos lugares son increíbles, la naturaleza, la vida, el paisaje, la tranquilidad, la paz. Así que muy recomendable. Y si llegan a tener una moto 4x4, es una boludez venir. Para nosotros con esta nos costó un poquito, pero tampoco es imposible. Sí, hay que bajar las ruedas y tener un buen compresor. No como nosotros que tenemos uno muy chiquitito. Chiquitito. La próxima compra será un compresor grande. Bueno, ahí nos vemos. Vamos a ver dónde dormimos. Primero vamos a devolver el compresor. Gracias por vernos. Bueno, acá amanecimos hoy. ¡Qué vida! Miren, vamos a almorzar ya, miren. Hicimos la pizza, la sartén ya famosa, degustando por Latinoamérica. Ahí estamos haciendo otra ya.